On your mark, get set. Right. Se ha descubierto que los átomos están compuestos por vórtices de energía que giran y vibran de forma constante. Cada átomo es como una peonza inestable que irradia energía. Si los átomos forman las células y las células nuestro cuerpo, eso significa que somos energía. Descubrir que las células emiten luz de baja intensidad ha permitido comprender por fin los principios básicos de la biología. La luz es energía que se transmite por medio de fotones en forma de onda electromagnética. Tenemos que aceptar que estamos inmersos en un universo eléctrico, y este se comunica con el ser humano a través de la luz del sol que llega hasta nuestras células, y estas a su vez recogen la información que necesitamos. Y dentro de nuestro cuerpo, en el microcosmos molecular, se produce también un intercambio de fotones. Además, la luz solar es el alimento y medicina más poderosa que tiene el ser humano, aunque las multinacionales de la salud hayan tratado de ocultarlo. Sin embargo, este conocimiento no es nuevo. Los hombres más primitivos habían comprobado por sí mismos los beneficios que les aportaba el sol, y sabían que no habría vida en la Tierra sin el calor y la luz de nuestro astro. Era el sanador de las enfermedades físicas y psíquicas, y gracias a él había abundancia. Las plantas crecían con más rapidez y aumentaba la fertilidad de todos los seres vivos. Por esta razón, se le consideraba el astro más poderoso, el dador de vida. En ese tiempo, todos los pueblos lo veneraban. Sin embargo, las deidades y los gobernantes usurparon su nombre con la intención de asegurar su gobierno sobre aquellos pueblos. Así podemos encontrar a Ra, dios del sol egipcio, Helios, dios griego y la personificación del sol, Mitra, adorado en Persia y en la India, y posteriormente por los romanos. Entre los mayas, Quinichahau era el dios del sol, y para los aztecas era Tonatiuh. Estos supuestos dioses exigían sacrificios, y sus ritos llevaban dolor y enfermedad a esos pueblos, todo lo contrario de lo que realmente nos aporta nuestro astro. El sol y las estrellas son las encargadas de transmitir la información que la conciencia universal quiere comunicar a los seres vivos de todos los planetas. Daniel Lumera nos habla en su libro El Código de la Luz sobre la existencia de un lenguaje mediante el cual la luz consigue influir y modificar la materia, las emociones y pensamientos, creando así la realidad. Nuestro astro, a través de la luz, transmite la sabiduría del universo a todos los seres vivos del sistema solar. La información que nos llega del sol a través de los diferentes espectros lumínicos llegan directamente a cada una de nuestras células, que también son luz, y por tanto saben interpretar ese lenguaje. Así llega la felicidad y sanación que nos transmite el sol. Cuando alguien se conecta con la conciencia del sol, las células de esa persona se equilibran, llegando a conseguir la armonía. Se ha demostrado que nuestras células, así como las de todos los seres vivos, emiten luz al igual que el sol, aunque de menor intensidad. Esta luz envía la información entre organismos incluso a grandes distancias, y se denomina biofotón. Ya en 1922, el biólogo soviético Alexander Gavrilovich Gurbich descubrió el biofotón en un famoso experimento en el que utilizó raíces de cebollas. Este descubrimiento sería corroborado por el premio Nobel de Física Dennis Gabor en 1974. En 1954, los italianos Colli y Facchini constatarían que también los embriones de diversas semillas de cereales emiten luz. Hoy se sabe que la melanina, responsable de la pigmentación de la piel y de los ojos, transmite información al sistema nervioso central y de ahí al cerebro.
En 1933, el doctor George W. Crail de Cleveland llegó a la conclusión que nos alimentamos de quantum de energía, es decir, de radiaciones. Decía que los rayos del sol transmiten las radiaciones a los alimentos. Comparaba el átomo con un sistema solar más pequeño que se cargaba con radiación del sol. En la década de 1970, el biofísico Fritz Albert Popp demostró que cada una de nuestras células emite luz equivalente a una vela situada a 25 kilómetros de distancia, y todas ellas juntas tienen una gran luminosidad. Por otra parte, el científico Mitsuo Miramatsu, jefe del laboratorio de biofotónica molecular Hamakita en Japón, comprobó que las uñas emiten 60 fotones por minuto, los dedos 40 y las palmas solo 20. En un experimento japonés, se fotografiaron a 5 voluntarios completamente desnudos, pero solo quedó reflejada la cara, porque es la parte del cuerpo que más luz emite. Esto es debido a que esta zona está más expuesta a la luz del sol, lo que hace que tenga más melanina, que es un pigmento que contiene un componente fluorescente que aumenta la luminosidad de la piel. Las emisiones de luz controlan todos los procesos bioquímicos, así como el crecimiento y la regeneración de las células. Por otra parte, uno de los experimentos del biofísico Popp demostró que la luz es capaz de transmitir mensajes. En cierta ocasión, colocó dos pipetas con sangre de cerdo separadas por un vidrio que dejaba pasar los rayos ultravioletas. A continuación, en una de ellas inyectó una bacteria y la sangre empezó a generar anticuerpos. Pero lo curioso es que al poco tiempo, la sangre de la otra pipeta hizo lo mismo, sin haber sido infectada. Repitió el experimento, pero en esta ocasión colocó un cristal que bloqueaba la transmisión de luz entre las dos pipetas, y comprobó que la segunda no reaccionó, quedando así demostrado que se comunicaban con la luz ultravioleta. Por eso al bloquear la luz no podían comunicarse. Los científicos se están empezando a dar cuenta que de nuestra luminosidad depende nuestra salud, y cuando esta luz se altera, surgen las enfermedades. La luz que emitimos influye en otros organismos, tanto vegetales, animales o humanos, y es capaz incluso de modificar la materia. Por lo que se ha llegado a la conclusión que tanto nuestro planeta como los seres vivos que en él vivimos, animales, plantas y seres humanos, somos como pequeños soles que emiten luz. Daniel Lumera escribe en su libro que las frecuencias de luz contienen paquetes de información que nos sirven para acceder a un nuevo nivel de conciencia, de salud, de autosanación, de equilibrio mental y emocional. Y por el contrario, la luz artificial puede provocar desequilibrios. El ADN humano es como una antena que recibe e interpreta los mensajes de la luz. La química de nuestro cuerpo cambia con la luz del sol. También nuestros pensamientos y emociones se vuelven más positivos. Y lo más importante es que el sol nos proporciona la información que necesitamos para nuestra evolución interior. Está convencido que el hombre se alimenta de luz. Ingerimos luz a través de los alimentos frescos, frutas y vegetales, ya que estos han almacenado la luz del sol. Sin embargo, cuanto más elaborados están esos alimentos, más luz pierden, convirtiéndose en alimentos muertos, sin vida. La carne es un alimento muerto, apenas tiene fotones. Pero si además proviene de un animal que ha sufrido, la memoria de su sufrimiento permanece en sus células, transmitiendo esta infelicidad a la persona que la ingiere, algo que ya sabían algunas tribus. Muchos ganaderos empiezan a darse cuenta que los animales que han vivido en libertad y son sacrificados sin sentir miedo ni dolor, producen una carne de mejor calidad. Por eso es importante ser conscientes de lo que comemos, pensamos y sobre todo de lo que imaginamos. Por todo lo expuesto, podemos ver que no solo dentro de nuestro cuerpo se produce un intercambio de luz o de información, también el universo se comunica con nuestras células a través de la luz del sol. Las estrellas son una especie de red neuronal del universo que están conectadas con nuestro sol, y si llegamos a conectar con la conciencia de nuestro astro, conseguiremos tener la frecuencia óptima, alcanzando así la armonía, tanto física como espiritual.
Además, obtendremos la información que tanto necesitamos en este momento, ayudando en el despertar de la conciencia de los humanos de forma masiva. Todo y todos estamos interconectados, y la luz es la encargada de llevar la información no solo entre nosotros y demás seres vivos, también con la Tierra, el Sol y el Universo.